Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Bill y el día de hoy tengo un video especial para ustedes, pero más que especial para todos ustedes que lo están viendo, es un video especial, aunque yo me trabe por aquí, es un video especial que estoy haciendo y que quiero hacer, que hace mucho tiempo, llevo ya casi un año esperando hacerlo. No me había salido la motivación hasta el día de hoy, me ha salido y pues bueno, les platico un poquito de lo que están viendo atrás de mí. Básicamente el fondo es de Free Fire. Les platico la historia rápidamente. Ese juego lo conocí, estaba apenas saliendo en los móviles, porque es un juego de móviles, así como el Call of Duty Mobile. Fue de los primeros Battle Royale quizás que jugué, sin contar obviamente las primeras veces que jugué Fortnite, que realmente no me gustó, pero bueno, ese es otro tema para hablar más en otro momento. Les cuento que hubo una persona que el día de hoy ya no nos hablamos, por X o Y motivos que no tengo que exponer aquí. Yo creo que muchos de los que están viendo este video saben de qué persona hablo. Y pues él con su vida y yo con la mía y bla 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 bla, etcétera. Pero lo importante no es hablar de esa persona. Conocí este juego hace como un año, año y medio, no recuerdo mis videos. Por ahí estaré poniendo en el video la fecha en que subí el primer juego y antes de eso que cómo lo empecé a jugar. Yo siempre dije que nunca me han gustado los Battle Royale. De hecho, no me gustan a pesar de que juego Call of Duty Mobile. Que Call of Duty Mobile me ha llegado a tener una sensación más buena que la que tuve con Free Fire. Hace mucho tiempo conocí por mi trabajo. Si algunos saben de qué trabajo, otros pues lo pueden preguntar en los comentarios. Con mucho gusto trataré de contestarle de una manera la más amable posible. Solo que por cuestiones personales y de donde trabajo no puedo decirlo. Les cuento la historia. Es fácil, sencilla. Conocí a unos chicos, los cuales pues me empezaron a invitar a jugar este juego. Me empezó a llamar el juego, empecé a hacer videos de ahí. Se puede decir que básicamente mi creciente público básicamente es a través de ellos. En cuanto a los Battle Royale, les agradezco muchísimo a estas personas. Son como 8 personas que entonces creo que siguen jugando el juego. Les agradezco muchísimo que pues estén ahí. Stay free, sigan libre. Pero bueno, para no hacer tanto rollo, porque ya me estoy yendo, quiero agradecerle a esas personas más que nada porque ellos en mi cumpleaños me regalaron una tarjeta de como puedes ver aquí, de Google, que lo voy a poner a ver, de Google Play. Sí, me regalaron esa tarjetita, la tengo aquí, y la verdad es que no la había usado porque no había encontrado el motivo, la motivación para usarla. La verdad es que fue un regalo que yo valoro mucho, inclusive llegué a no perderla, llegué a extraviarla dentro de mi propia casa. Mi esposa la recuperó hace como unos 2 meses, aproximadamente, poco más. La volví a extraviar por ahí en algún lado. Hoy la volví a encontrar. Entonces decidí que iba a hacer este video hoy precisamente para agradecer a esas personas y a todos ustedes que me están siguiendo. Y que pues gracias a ellos conocí los Battle Royale, y a pesar de que me negué mucho tiempo a jugarlo, porque sí, me negué, nunca me llamaron la atención. Hasta la fecha, no, como pueden ver, no subo muchos videos ya de Call of Duty, pero bueno. Entonces lo que vamos a hacer hoy, el día de hoy chicos, es como pueden ver aquí está el sello. Lo estuve medio raspando antes de acordarme, es de 100 pesos, me regalaron esto en mi cumpleaños. Entonces lo que voy a hacer el día de hoy es pues simplemente abrirlo. Y obviamente el código no lo voy a estar en un Battle Royale. Hoy, para estas fechas, he encontrado algo que me interesa hacer y que probablemente voy a trabajar con algunos de las personas donde trabajo, ¿vale? Me gustaría hacer esos videos y son interesantes, al menos a mí me parece interesante y espero que les gusten. Pero bueno, este video lo voy a dedicar con un juego de Free Fire. Probablemente voy a jugar una partida, chicos, de Free Fire. Espero que los que estén ahí conectados, pues se conecten conmigo, saldrán a jugarlo, el juego. Espero que estén algunos de ellos, si no, pues no importa, no pasa nada. Vamos a jugar una rapidita. Obviamente voy a tratar de poner una partida que se gane, si no hasta donde lleguemos. Lo importante es que ustedes lo vean, lo disfruten, y de todo cariño y corazón les agradezco que me hayan invitado a jugar Free Fire. Vamos a destapar la tarjetita. Bien, aquí está la tarjetita, chicos, para que vean que no es mentira, yo no me la inventé. Nuevamente la muestro, aquí está la tarjetita y aquí está el código, que no se ve o no se alcanza a ver. Ahí está el codiguito. Obviamente yo lo voy a meter para el juego o lo que quiero gastarlo. Espero que vean este video, les haya gustado. Así que vámonos a lo que es la pantalla de Free Fire. Y luego les mostraré o les diré pues en qué gasté. Al final del video les diré en qué gasté pues estos 100 pesos.
¿vale? No sin antes decirles, chicos, que si les gustaría que yo regalara una o dos tarjetas de esto, obviamente por la promoción de este video, por el cariño que yo le tengo a estas personas, las sortearé en mi canal. Próximamente les diré las bases. Si así lo quieren, necesito al menos que 10 personas lo pidan en el video para que yo obviamente pueda gastar esos 100 pesos y valga la pena rifarlo entre 10 personas. Y pues obviamente lo puedan gastar en su cuenta del celular, lo que te quiera, en una cuenta de, no sé, un Battle Pass, en lo que sea. Y pues bueno, así que bueno, chicos, vámonos a la partida. Espero les guste, con mucho cariño para todos ustedes que me regalaron esto hace un año. Bellísimo regalo, mi corazón casi desbordó, casi llora en ese momento, me tuve que aguantar muchísimo. Pero bueno, vámonos a la partida y vamos platicando más de esto, ¿vale? Vale, gente, hemos caído. Vamos a ver cómo nos va. Ey, carajo. Ey, no te muevas así. Vale. Eso no me ha gustado. Vale, la escopeta. Bien. Esto está muy raro, gente, porque no estoy acostumbrado a esto, ¿vale? Tenemos gente. Vamos a ver. Fuera, papi. Vale, no traía nada. Qué chor, qué raro. Ey, deja de moverte así, carajo. Voy a tener que... MP5, vale. A ver, gente, el casco. Vale, Scar. Vamos a cambiarla por el Scar, la escopeta. Corremos. Seguimos revisando aquí. Vamos más o menos. Hay una mochila. Creo que hasta ahorita vamos bien, gente. Vamos a ver, chicos. No creo que lleguemos a lo más alto, pero después de haber dejado jugar un rato aquí, pues vamos a ver cómo nos va. Vale. Casco ya llevamos por dos. Aquí hay una mochila. Ah, no, curación. Vale, perfecto. Vamos a cambiar esa 1 por esta de aquí. Vale. Cambiamos, cargamos. Veo uno allá. A ver si logramos interceptarlo. Aunque va muy decidido corriendo. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué corre? ¡Uy, papito! No llevaba mucho.
O si llevaba. Vale, casco por 3. Por... uy, bellísimo. Vale. Perfecto, llevamos 2, gente. Y vamos contando. Rayos, se acabaron tan... mueren bien rápido aquí, loco. Ya vamos por la mitad. Vale. Tenemos armadura nivel. Vale. Aquí lo único es que tengo que modificar, ¿cómo se llama esta pendejada del...? A ver, aguante. Mapa, Brasilia. Vamos a tener que ir en medio. Vale, vamos para allá. Estamos dentro de lo determinado, así que no pasa nada. Vamos a dar vueltecita por aquí. Uy, una FAMAS. No, vamos a llevar esto. Vale, por aquí no hay problema. Vamos moviéndonos. Tengo que ir a fuerzas allá, porque allá es donde va a cerrar. Así que no puedo estar toda la vida aquí dando vueltas. A salir de aquí. No sé si... bueno, quizás como no he configurado la chuchería esta, pues bueno, quizás por eso. Vale, tenemos uno allá. A ver, manito. Fuera. No lo veo, allá está Herbie. Vale, vamos a acercarlo. No huyas, cobarde. Que huyen, huevón. No entiendo. Muerto. ¿El otro dónde estaba? Vale, estaban por aquí. Verga. Vale, buena. Uy, huevón. Vale, buena. Hey, llévate eso. No. ¿Por qué no tengo balas? No tengo balas. Joder, macho, no tengo balas. ¿No tiene balas? No tiene balas. Vámonos. Uy, papá. Uy, el honguito. Corre, macho.
que no se puede curar uno, sí es cierto, no puede correr y curarse. Se me olvida, hermano. Vale. No, ¿dónde va? Quizás de lo poco que no me gusta de este juego. Vale. Uy, balita. Buenísima. Quedan 19, estamos dentro de los vivos, así que no pasa nada. No me acostumbro a correr con el S sin desactivar. Aquí me lo mantiene activado. Tengo que estarlo desactivando cada rato. A la madre, aquí hay gente. Abusado. Vale, veo dónde se están tirando. Muerto. Vale, llevamos 5. Bastante bien para empezar. Cambiamos de armas por si hay algo aquí. Vale, nada, perfecto. Allá viene uno. Joder, macho. Muévete, cochinada. Vale, tenemos otro. Mierda. A ver si ese tiene balas, loco. Puta, es que tengo muchas balas de las otras. Vale. Vale, bien. Vale. Vale. Hasta ahorita hemos tenido suerte, vamos a aprovechar la suerte de los... del que llega. Están peleando la pinche colina. LOL, la cabecita, loco. Uy, 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 uy. ¡Muérete! Vale, buena. Vale, no llego hacia arriba, tengo que bajar. Vale. El pedo está aquí. Está mal, voy a tener que subir, what the fuck. Vale. Vamos bien, gente, la verdad. Pues agradecimiento a lo que... Espérame, espérame, veo uno. Me parece que hay uno ahí. Oye, para estar malísimo tú.
¡Vete a la...! ¡Ah! Me mató con una grosa. Bueno, gente, no pasa nada. Fue una buena partida. Matamos bien. No sé por qué me bajó tanto. Alguien que me explique, igual la grosa baja demasiado. O sea, pero es que me bajó. Ah, bueno, es que tenía más armadura ya, por eso. Y la grosa baja un montón. Ah, quedé entre los últimos tres. Me pareció una buena partida, gente. No pasa nada. Tampoco es que juegue mucho el juego. Ya me he olvidado mucho y para pues, haber dejado de jugar bastante, pues no pasa nada. Además, es una clasificación baja. Así que me fue relativamente bien. No es que juegue mucho, repito. Y lo jugué, pues, no con la intención de subir, sino con la intención de regalarles un video a ustedes y que lo hayan disfrutado. Así que, chicos, si lo han disfrutado con mucho cariño, este es un video hecho de mí para ustedes. Espero les haya gustado. Nos vemos la próxima. Échenle muchas ganas al estudio. Salven a su princesa. Y de todo corazón les agradezco todo el apoyo que me dan. En especial a esos chicos que me apoyaron cuando jugué Free Fire. Y pues bueno, no es como que yo vaya a volver. Pero bueno, un video hecho para ellos. Así que chicos, muchas gracias. Yo soy Vir, me despido. No sin antes darles el saludo de los pájaros. Nos vemos. Vámonos. Bien, gente, para los que se preguntaban, después del video que he terminado, se preguntaban en qué voy a gastar el dinero. Yo les dije que les iba a mostrar al final del video, ¿vale? En este caso voy a estar mostrando, pues básicamente voy a estar mostrando, en este caso lo están viendo, el juego se llama The High and Lower Game. Obviamente no lo puedo mostrar totalmente en el celular porque no se va a ver bien. ¿De qué trata el juego? Pues básicamente en este caso solamente tiene el modo clásico en internet. Pero al final les voy a mostrar, voy a hacer un jueguito rápido. Y al final les voy a mostrar cómo funciona en el celular, ¿vale? Que es el que voy a estar trabajando con posiblemente algunos invitados nuevos que tenga para el canal, ¿vale? Entonces voy a dar Classic. Básicamente el juego lo que te pone son varias cosas y te pregunta qué es lo que más la gente busca en internet. Válgase la redundancia. En este caso, por ejemplo, el Audi o el cáncer. ¿Qué es más buscado en internet? Y aquí le voy a poner, por ejemplo, el cáncer es más buscado o menos buscado que el Audi. Entonces vamos a poner que probablemente sea más buscado. Entonces menos, si comete un error, se reinicia, ¿vale? Y lo puedo compartir el juego. En este caso, por ejemplo, Churchill y Lent, pues aquí le voy a poner lower. Obviamente Churchill es más conocido. En este caso, The Wonder Years y Lent, pues The Wonder Years es más seguro. Menos, ok, bueno. Básicamente ese juego. Entonces les voy a mostrar en esta otra pantalla. Porque quiero mostrarles. A ver, aquí. Paso para acá. Vale, entonces les voy a mostrar. En mi celular está así, ¿vale? En el celular trae varios. Es el mismo juego. Pero trae varios, miren. No se alcanza a ver porque tiene tonos verdes. Pero no pasa nada, ¿vale? Entonces se muestra de esta manera. Music. Y el que vamos a estar usando. El que voy a gastar yo es este de aquí. Que no se ve bien. Voy a quitar la pantalla para que se vea rápidamente. Aquí está, miren. Vean. Quiero que lo vean. Aquí se llama, mira, ahí está. Este es el que voy a estar usando, ¿vale? Básicamente lo voy a comprar, vale 30 pesos. Y con lo cual nos estará haciendo preguntas sobre cómo se llama, sobre videojuegos. Y obviamente voy a grabarlo con la gente y lo voy a ir subiendo para que pues vean qué tanto sabemos de juegos, tanto yo como la gente, ¿vale? Que lo va a estar presenciando el juego. Así que bueno. Hasta aquí lo dejo y nos vemos la próxima. Ya me despedí anteriormente en el video, así que nos vemos. Cuídense.